Información de último minuto. Los comandantes rusos están renunciando para no enfrentar a las tropas ucranianas. Esto es nuevo, señores. Los comandantes ahora del regimiento 127 de Rusia han sido acusados de desobedecer órdenes. Estos comandantes del primer cuerpo del ejército se negaron a luchar en Kherson. Esto ocurrió justo cuando el gobierno local formado por Rusia en Kherson dijo que iban a cancelar el referéndum. En ese momento las mismas tropas rusas dijeron: estamos perdiendo, algo está sucediendo, y comenzaron a salirse. Es que el referéndum está relacionado con si la ciudad va bien o no va bien, o si va a un éxito o no. El padre de uno de los soldados capturados allá afirma que hay muchos campamentos que hay personas que pertenecen al infame grupo Wagner. Los soldados que se rebelaron le dijeron a sus superiores que ya no podían pelear la guerra porque no había agua ni raciones. Y no solo esto, sino que muchos soldados parece que no pudieron recibir su salario. Mucha atención, recordemos que las sanciones pegan de todos modos a Putin, y el Kremlin necesita dinero. Necesitan dinero para financiar la guerra. Si ni siquiera le pudieron dar salario es porque algo está pasando. Entonces los comandantes rusos se niegan a luchar en Kherson, y también parece que hubo un motín, pero no solamente es en Kherson, sino que ahora lo vimos hoy en Kharkiv. Ahora se han rendido decenas de rusos, otros están escapando, otros se están disfrazando para escapar por esta nueva ofensiva de parte del ejército ucraniano. Ahora ha habido una rebelión dentro de los comandantes aquí. Y esta es una información que ha sido dada por la inteligencia del Comando de Operaciones Sur en Ucrania. La agencia de inteligencia rusa están investigando a todos estos soldados responsables de este levantamiento, porque es casi un alzamiento. Y el ejército ucraniano ha dicho que estos soldados habían sido destituidos o removidos de sus posiciones. Y, por supuesto, estos serán enviados a centros de detención construidos en el territorio ocupado por Rusia. Pero se sabe que el ejército privado de Vladimir Putin es otra de las unidades que existen también, y este regimiento 127 sería probado y, por esta gente del grupo Wagner. Así que ellos han decidido dejar sus deberes cuando se enteraron de las razones de la guerra. Descubrieron que esto está sucediendo por otras razones, y por supuesto muchos soldados han estado entregando su arma, otros se han ido escapando, y hemos visto varios que ahora están huyendo. O sea, Vladimir Putin obviamente está perdiendo la fuerza manual, la mano de obra, tanto en Kherson como también en Yarson. En Yarson, y por eso es que siguen con este problema. Yarson es Yarson, Kherson y Kharkiv. Kharkiv es donde también se han rendido varios de estos soldados. No tienen comida, agua ni armas durante mucho tiempo, y Estados Unidos se prepara para enviar una segunda ronda de armamento, y se sabe que en esto habrán algunos misiles Harpoons que ya fueron entregados, pero con disimulo, desde otro país. Pero estos tienen un rango de 70 hasta 180 kilómetros, algo que podría lograr, y podrían haber sido ya usados y volverse a usar contra Crimea. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.